Estén con todos vosotros. Nosotros no somos cristianos solo para nuestro bien personal, para sentirnos acompañados de Dios y de Jesús, y para alcanzar un día la gloria del cielo. Nosotros somos cristianos también para los demás, para el bien de los demás. Nosotros queremos que toda persona pueda vivir con paz y con dignidad. Y queremos también que toda persona pueda conocer este Evangelio que a nosotros nos hace felices. Por eso, nuestra celebración de la Eucaristía nos fortalece en la fe, pero al mismo tiempo nos empuja a ser, en toda ocasión, portadores de este amor que Jesús nos da. Con este espíritu, en silencio, pongámonos ante Dios y pidámosle que nos renueve y perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y decisión, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios en el cielo, y en la tierra a todos los hombres, Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, Dios del cielo,
Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Festejad a Jerusalén, gozar con ella, todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella lleváis luto. Mamaréis a sus pechos, y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes, porque así dice el Señor. Yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlos se alegrarán vuestros corazones y vuestros huesos florecerán como un prado. Se manifestarán sus siervos la mano del Señor. Palabra de Dios. Cantar himnos a su gloria, decir a Dios, qué temibles son sus obras. Que se postre ante ti la tierra entera, que toque en su honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus terribles proezas en favor de los hombres. Formó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos de él, que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechaza mi súplica, ni me retiro su favor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo,
designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saltéis nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y así allí, y si hay allí hay gente de paz, descansarán sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decir: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos había pegado en los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo que estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Bueno, pues los que estamos, la mayoría de los que estamos aquí, nos damos cuenta de lo que ha cambiado la vida. Y esto lo comentamos a veces en nuestro particular, en nuestras particulares conversaciones. Sí, ha cambiado mucho. De tal manera que en nuestra niñez y antes se hablaba de lo que había cambiado, ¿no? Casi íbamos a un ritmo que casi ni lo podíamos suponer que esto cambiara así. Bien, a la hora de la verdad, los mayores sois los que tenéis a los nietos, la mayoría de vosotros. Sois los que tenéis a los nietos, les decís las cosas, pero hay ahí un vacío inmenso, un vacío inmenso. Y en ese aspecto, queridos hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque no sé a dónde iremos a parar, pero la verdad es que desde la fe hemos de seguir a Jesús. Y no hemos de ir de casa en casa, como hay algunas confesiones por ahí que lo hacen. No hemos de ir de casa en casa. Pero allá donde vayamos, digamos: la paz del Señor esté con vosotros. La paz del Señor esté con vosotros. Porque de lo contrario, queridos hermanos, pues, ¿qué queréis que os diga? Y en este aspecto tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer en la tentación. Seguramente no somos
tantos los que venimos a la misa. Hay gente mayor que se ha ido dejando también, porque digo, ha cambiado todo tanto, ha cambiado todo muchísimo. Y lo que hemos de hacer es dar gracias a Dios, porque nosotros aún estamos aquí en la parroquia, porque también tenemos personas, hijos, que a lo mejor siguen creyendo en Dios, pero hay mucha mayoría que ya los hijos, ¿para qué? Y hay veces también, y esto es una contradicción, hay veces que incluso abuelos que dicen a los nietos, es que te vienes conmigo a la iglesia, no. Bueno, pues, o no se contesta. Y en este aspecto, queridos hermanos, tened en cuenta que hemos recibido una misión. No podemos decirle al Señor, espérate que vaya a enterrar a mis padres, espérate que vaya, espérate, no. Tenemos que rezar muchísimo para que los que venimos podamos estar abiertos a la palabra de Dios, y los que no vienen, que pueden ser los hijos y los nietos, pues también estén abiertos a esta palabra que el Señor nos ilumina. Porque de lo contrario, queridos hermanos, no tenemos motivos para decirle al Señor, Señor, yo voy a hacer lo que me da la gana, pero tú atiéndeme. Es verdad que el Señor nos conoce a todos, nos conoce a nosotros los que estamos aquí, y cada uno podría ahora pensar en sus cosas. Pero por otra parte también, queridos hermanos, hemos de tener muchísimo cuidado para que los más jóvenes lo puedan también entender. Y así un día podamos estar participando todos de la gloria de Dios. Que así sea. Todos los que estamos aquí vamos a rezar y vamos a manifestar nuestra fe ante Dios, ante Jesucristo y ante el Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo que Jesucristo es un único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de Dios. Señor nuestro Dios, Él hace derivar hacia nosotros como un río la paz. Para que todos los cristianos nos sintamos llamados a dar a conocer a nuestros hermanos y hermanas el Evangelio de Jesucristo, oremos. Te rogamos, oh Dios. Para que los
cristianos que viven en países en los que son perseguidos se sienten acompañados por la fortaleza de Dios y por nuestra solidaridad. Oremos. Para que todas las actividades para niños y jóvenes que se llevarán a cabo este verano y de un modo especial las que llevan a cabo las parroquias y entidades de Iglesia den buen fruto. Oremos. Para que los conductores, tanto de vehículos privados como públicos, actúen con prudencia y responsabilidad, oremos. Para que este verano sea para nosotros un tiempo de mayor oración y de crecimiento en la fe, oremos. Señor Dios nuestro, que podamos contar tus favores, lo que has hecho con nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, pero siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Oh,
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras que ofrecemos que ofrecemos el pan y el vino de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, sus obispos auxiliares y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora todos nosotros, los que estamos esta tarde aquí,